Pues por fin estamos aquí y les damos la bienvenida a EA. Llevamos tiempo ya con ganas de que llegue y ahora que ya está aquí, seguro que no nos va a defraudar. La verdad es que la estampa es espectacular. ¡Gran intervención del guardameta! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Ese pase no ha salido limpio. Busca un buen desmarque. Havertz. Un mal pase. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Tiene que ser la Pulga, ese jugador, ese genio llamado Lionel Messi. Y es el mejor, es que es así, es el mejor del mundo, sin ninguna duda, quizá de la historia. Es un lujo para la vista. Todos los que amamos el fútbol, amamos a Leo Messi. Opino lo mismo. Es todo un baluarte táctico en su posición. ¡La ha enviado a Marte! Y la juega hacia la izquierda. Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Joder! ¡No ha podido meter ese balón entre la defensa! Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Ginter. ¡Havertz! Mbappé. La pelota encuentra bien a su destinatario. Bellingham. King.
pase por detrás de la defensa. Y se asegura de que no siga adelante. Mbappé. Es el tipo de situación que deben capitalizar. Intenta superar la línea defensiva. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Messi intenta colarla. ¡Lo intenta! Y vuelven a tener la posesión. Sigue avanzando. ¡Messi! ¡Menuda manopla del portero! El portero aquí le ha salvado totalmente. Bueno, huelga decir a quién van a buscar en esta jugada, ¿no? ¡Ahí va volando! Pueden respirar, aunque no sé si mucho. ¡De Bruyne! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Muy buen despeje y además muy largo. Suena el pitido del árbitro. Hemos visto hasta ahora un buen partido. A ver qué tal la segunda mitad. Suena el silbato del descanso y nos vamos con un intentado. Y han hecho todo lo posible por adelantarse, pero no lo han conseguido. Y nos hemos quedado sin goles. Bueno, empate a cero y todo por decidir. Y ya hemos empezado. ¡Llega la pasión! ¡Gol! ¡Ha marcado! Y rompen la igualdad después del descanso. No ha tardado mucho en hacerse notar, ¿eh? Sabe de sobra lo mucho que confían en él. Y ahí está, demostrándonos a todos cómo se hace. Una obra de arte. Es un espectáculo auténtico. ¡Qué calidad y qué definición! En esta jugada es clave, primero, la rapidez de pensamiento. Y segundo, la velocidad con los pies. Es que así es imposible pararlo. Se pone por delante, 1-0. Te digo una cosa, ¿eh? La charla del entrenador en el descanso ha dado su fruto seguro, 1-0. Foden. Bellingham. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Se lanza y se la lleva sin problemas. Juega el balón hacia el centro del campo. Havertz. Sí. Golpea. Paradón espectacular. Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Joder. Havertz. La recibe. ¡Atención! ¡Gol! A contarles. Meten la directa y se ponen dos por delante. Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. Ahora deben remontar dos goles. Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, esa es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión. ¡Bellingham! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Sí! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Hay que entender al portero, ¿eh? Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. 3-0. Y la cosa empieza a pintar muy, pero que muy bien. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Le pega a portería! La definición es... Es que lo único que tenía en mente ya era disparar a puerta. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Oh, muy, muy bien visto! Se está mostrando muy sólido.
Y la recuperan casi tan rápido. Y va el disparo. ¡Gol! ¡Resultado! ¡Es gol! La cuestión es